Hola a todos, aquí estamos en la zona más bonita, espaciada del taller, diría. Moto de cliente que entregaremos luego a un vídeo, pero en este caso me voy a centrar en la Japauto, o tendría que decir las Japautos, porque bueno, esta ya la teníamos aquí, Japauto VX1000, 4 cilindros, pero también las había Japauto 500, que se hicieron en series menores. De estas se fabricaron en torno a 73, 74 se habla, sin embargo de estas salieron alrededor de 30. Esto nos lo han confirmado desde un club Japauto que hay en Francia. Por supuesto, Japauto era un preparador francés, más en concreto parisino. Aquí estaría. Esta moto está original, de los años 70, y bueno, pues no está perfecta, tiene sus desperfectos. Es una moto conservada, eso sí, tiene muy muy poco uso, como veis. Apenas llega a 14.296 kilómetros. El cromo ha saltado, pues la pintura tiene algún desperfecto, pero bueno, en condiciones generales está perfecta. Y para que veáis de qué moto parte, es una Japauto de 500 centímetros cúbicos, es decir, partíamos de una moto Honda CB4,5, que aquí se ve el código, la referencia del escape, y que Japauto subió las prestaciones, subió la cilindrada a 500. Doble árbol de levas en cabeza, ahí estaría. Y bueno, al final nos ha quedado una colección aquí seguida de Japauto 500, la CB1100R, moto espectacular, Honda, la CR750 Daytona, por supuesto es una réplica porque originales se hicieron dos o tres, y le seguiría una Moto Martin con preparación francesa, al igual que tenemos ahí una que se ve medio gris, que estoy señalando, esa es una Moto Martin sobre base Suzuki GSX1100, la Katana, y esta sería sobre una Boldor 900 subida a 1000. Es decir, una Moto Martin 1000 Boldor y Moto Martin GSX 1100 Katana. Y bueno, acerca de las Japauto me voy a sentar para verlas así a ras. Como veis, exactamente el mismo depósito, misma tapa lateral, el colín cambia, aunque se le podría presentar este mismo colín a la moto. Pero bueno, vamos a dejarla biplaza, reposapiés conductor, reposapiés pasajero. En este caso, estas figuran las del conductor, las del pasajero, pero como veis está monoplaza. Los asientos serían intercambiables. Tenemos este mismo asiento para esta moto, pero lo hemos puesto con su asiento característico. Y otra idea que teníamos en mente era hacer una Japauto 100% original y de carreras. Fijaos qué pasada. VX1000, cuatro colectores, escape débil de la época. Aquí tenemos su escape original, conservadísimo. Estas son llantas de aleación de magnesio, aquí se respetan las de radio, al igual que con la 500, a diferencia de esta que tiene freno de tambor, esta tiene doble disco delantero. Esta tiene filtros de aire, faro lateral, y esta, que ha salido en una revista, Café Racer. Os voy a decir una cosa, para que sepáis identificar los depósitos réplica de los verdaderos. A ver si lo veis. Una, dos, estos son depósitos verdaderos. Ahí al fondo teníamos otro. Como curiosidad, ese depósito Japauto está a estrenar. La anécdota es que un señor compró una Japauto, le vino así, y no le gustaba el depósito. Entonces colocó uno de CB4 normal y que le quedó este a estrenar. Lo guardó, vendió la moto ya en su día, pero seguía almacenando el depósito. Y un día decidí anunciarlo en Wallapop, lo vi y lo compré. La verdad que es un hallazgo. Pues bueno, el resumen. Fijaos aquí, esta caída, la pared. Aquí hace un 90 grados, que en estas motos, si os fijáis, tiene una cavidad. Los depósitos originales tienen esta cavidad. Y los réplica, porque se fabrican reproducciones de colín, todo el carenado, depósitos. Hasta estos triangulitos se refabrican, hay reproducción. En el Club Japauto, Francia. Pues bueno, lo que es difícil es encontrar un Japauto, un depósito Japauto verdadero. Tenemos uno ahí, otro aquí, en la que tenemos modificada también lo tiene verdadero, y aquí conseguimos otro en Francia. Lo veis con la hendidura, voy a ponerme así. No tienen la caída al final, así, en pico, sino que tienen un huequillo. Pues bueno, son piezas que nosotros sin duda consideramos muy interesantes. Y para hacer una moto, una Japauto réplica, pues se podría considerar. Esta, si no recuerdo mal, esta misma, quiero decir,
era, a ver cómo era, un propietario, un cantante que tenía un grupo de música, imaginaos, en los años 70, joder, ahora no recuerdo el nombre, me lo comentaron en un mensaje de Instagram, en un privado, y es que no me acuerdo. A ver si alguno sabe decirlo y lo pone en los comentarios. Lo compartí en redes sociales hace un poquito. Y se le veía al cantante, no era muy alto, con pelo largo y estaba conduciendo la moto. Matrícula Madrid, por cierto. Al igual que esta otra, que también tiene matrícula Madrid. Esta tiene el sello Café Racer, se lo hemos encontrado fácil. Sin embargo, esta, que no tiene zona trasera para poner, aquí no le hemos puesto el sello, aquí quedaría feo. Aquí podríamos acompañarlo de una tira Café Racer Spirit, como la que tenemos preparada Café Racer. Pero bueno, otra cosa que tenemos que hacer es limpieza. ¡Qué madre mía, cómo se ha quedado todo! Fijaos. Y venga, seguimos con los vídeos porque ahora os quiero enseñar avances sobre la Martin 1000 Boldor. Un saludo.